So you still have meetings here? Sí, todavía tenemos reuniones aquí, pero menos sistemáticas que en aquel momento. What has been the Cuban government's attitude toward the magazine Convivencia? Bueno, primero de ignorancia. No, hay un momento en que era totalmente ignorada, lo cual era muy bueno para nosotros. Yo creo que Convivencia se mencionó por primera vez, así de manera oficial, en el programa Las Razones de Cuba, en que salió Dagoberto y dijeron era el director de la revista Convivencia. O sea que por primera vez salió así mencionado. No obstante, siempre ha sido por la vía no oficial. O sea, siempre a los que han escrito en Convivencia, pues a muchos los han llamado y les han alertado y les han dicho. Así les han. Pero no ha habido así una reacción directa a la revista Convivencia del gobierno. Las Razones de Cuba ha sido lo más directo que salió de Roberto Valdés y se habló de la revista Convivencia. Ha sido lo más directo. Yo creo que las medidas, todo lo que ha sido contra Convivencia, evidentemente contra Convivencia, pero se ha hecho de una manera, no puedo decir sutil porque ha sido evidente, pero indirecta. What was your reaction when the Razones de Cuba programs were broadcast? Primero de asombro. Primero me asombré porque dije, yo creo que le están dando demasiada importancia a pequeñas cosas que están sucediendo en la sociedad civil en Cuba. Después de esperanzas, porque dije, bueno, si han tenido que dedicar 8 o 9 programas, no recuerdo bien, a la sociedad civil en Cuba, es porque la sociedad civil en Cuba ha madurado. Y ya existe la sociedad civil en Cuba, la verdadera sociedad civil autónoma, independiente del Estado. Ya existe porque tantos programas para la sociedad civil. Y tercero, me encantó que Convivencia, bueno, en la persona de Dagoberto Valdés, que es su director, estuviera en 4 de esos programas. Porque creo que tiene que ver con que Convivencia tiene dentro de sus objetivos tender puentes entre los diferentes grupos de la sociedad civil. Convivencia quiere tender puentes como podamos. O sea, pequeños hilos, tejer pequeñas redes para que podamos relacionarnos y ser un poquito, cada vez estar menos indefensos y menos solos ante el Estado. Eso de tender puentes, de tratar de convivir los diferentes sin tenernos que hacer iguales, es un objetivo de Convivencia. Y si estábamos en el programa con Joanny, si estábamos en el programa con Carmen y Rey, que eran niños con cáncer, si estábamos en el programa con las Damas de Blanco, eso yo creo que significa que Convivencia, a lo mejor sin darnos mucha cuenta, pues hemos ido estando presentes en las relaciones de estos grupos de la sociedad civil. Y esto no viene, a mí me gustó mucho y nos dio mucha esperanza. Y mucho estímulo, porque uno dice, bueno, pues hay que seguir trabajando por esta misma línea. What role should the United States play in Cuba's transition? ¿Ahora o después? Ahora. Ahora creo que hemos los Estados Unidos y su política con Cuba, a mi juicio, ha mejorado. Yo creo que deben de... Los Estados Unidos son nuestro vecino, y nuestro vecino más poderoso. Y yo creo que las relaciones de los Estados Unidos, una mejora de la situación de Cuba pasa por una mejora en las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que debe suceder eso. Relaciones, entre vecinos, relaciones de interdependencia, no de dependencia, pero la independencia en este mundo ya no es ni real. La independencia, un país que quiera ser totalmente independiente, un país que esgrima la soberanía como el obstáculo para establecer relaciones de amistad, me parece que eso es, cuando menos, muy idealista ahora, para no decir otra cosa. Entonces, yo creo que Cuba tiene que mejorar sus relaciones con los Estados Unidos y que los Estados Unidos deben intentar mejorar las relaciones con Cuba, con el pueblo de Cuba. Eso, cuando yo digo Cuba, no digo el gobierno cubano, digo Cuba con el pueblo de Cuba, con lo que verdaderamente quiere el pueblo de Cuba. Yo creo que la administración Obama ha
A mi juicio ha mejorado ese tipo de cosas. Yo creo que no, le ha hecho menos caso al gobierno de Cuba. Y le ha hecho menos caso también a la ultraderecha, para decirlo de alguna manera, de Miami, o a los sectores más recalcitrantes de Miami. Creo que ha dejado esos extremos a un lado y ha ido por un camino de aumentar los caminos, las líneas de relación, los caminos de relaciones de los pueblos. Pueblo de Cuba aquí, el pueblo de Cuba allá, el pueblo de Cuba y el pueblo de los Estados Unidos. Creo que ha ido por ese camino sin cambiar muchas leyes, sin decir mucho, sin dar muchos discursos de... Y eso me parece que ha sido bueno. Eso mejora las relaciones. Y a Cuba, los cubanos necesitamos tener buenas relaciones con los Estados Unidos. No con los Estados Unidos, con todos los pueblos, pero con los Estados Unidos, principalmente, que llevamos 50 años oyendo que es el enemigo necesario. Nada más que eso. Bueno, pues yo creo que debemos hacer un esfuerzo los dos pueblos. There is a proposal in Congress to roll back the United States government's Cuba regulations to what they were during the Bush administration. Your opinion on that? No, yo a mí me parece que eso está fuera de, a ver, no quiero, eso a mí me parece que no debe ser. No debe ser. Yo creo que no es bueno para el pueblo de Cuba. Para el pueblo de Cuba, ni el que vive aquí, ni el que vive lejos. Además, es una política que hace 52 años que se está aplicando y no ha dado ningún resultado. No ha dado ningún resultado. Pero además de eso, yo creo que va contra los derechos humanos. Y nosotros estamos pensando aquí en que los cubanos debemos tener libertad para viajar. Debemos tener libertad para decidir sobre nuestro futuro, para protagonizar nuestra historia. Y al mismo tiempo queremos que los norteamericanos o los cubanos que viven en los Estados Unidos, pues no tengan el derecho a enviar las remesas a sus familiares la cantidad que quieran, o a venir a Cuba cuando quieran. Entonces, a mí me parece que es un doble rasero para medir. O sea, los mismos derechos que queramos para los cubanos de aquí, los queremos para los norteamericanos y los queremos para los cubanos que están en los Estados Unidos. Yo creo que es una cuestión de derecho, ¿no? Pues, aunque a algunos no les parezca que le conviene más a la Cuba, que no le conviene, o que el gobierno se fortalezca, que ya, yo creo que no, que de ninguna manera se va a fortalecer el gobierno con esas pequeñas cosas, porque en Cuba los problemas son más que de dinero. Pero yo creo que no es cuestión de eso. No, a mí me parece que se fortalece. No, a mí me parece que no. Esa discusión está por debajo de lo que está por encima, que es un derecho de las personas viajar, decidir sobre su dinero, decidir sobre el futuro de su trabajo, decidir sobre su historia y sobre su vida. Es un derecho. Does U.S. support for opposition groups in Cuba make them dependent on the United States, or does it oblige them to follow a certain political position? Eso depende de las personas y de los grupos. Recibir financiamiento siempre crea cierta dependencia. Eso es una cosa real. Y yo creo que una manera de evitar eso es no tener una sola fuente de financiamiento. Diversificar las fuentes de financiamiento. Eso yo creo que es una buena manera. Convivencia ha intentado siempre, las personas que nos ayudan, que muchas veces son amigos, son organizaciones no gubernamentales, siempre hemos tratado de que sean diversas fuentes, porque es una realidad que aunque uno lo trate de evitarlo, cuando hay un solo proveedor, pues se crea cierta dependencia. Pero en última instancia eso depende de los grupos, depende de las personas que reciben el dinero y depende de las personas que dan el dinero. Depende, en última instancia, de que la persona que está dando el dinero o que está recibiendo el dinero, pues crea que tiene que obedecer al que le está financiando. El financiamiento a la oposición en los países donde ha habido dictadura siempre ha sido de fuera. Siempre ha sido de fuera. Igual que las guerrillas en América Latina han sido financiadas por gobiernos de fuera. Entonces, eso yo creo que es normal. Hace falta el financiamiento. Pero creo que uno tiene que escoger bien las fuentes de donde va a recibir el financiamiento. Por una parte, los cubanos. Creo que debemos escoger bien los de la oposición, los de la sociedad civil, las personas independientes que quieren hacer algún proyecto.
Tienen que escoger bien su fuente de financiamiento y en lo posible diversificarla. Y los que la otorgan, pues deben también tener cierta medida y siempre escoger bien a quién se la van a dar y después dejar la autonomía, porque una cosa es que usted escoja el proyecto que le parece, que quiere financiar por su manera de pensar o por su el perfil que tenga la organización, quiere financiar determinado proyecto y luego después que quiera que ese proyecto o que esas personas sean parte de su equipo. Ya, yo creo que son dos cosas diferentes. Nosotros hemos tenido organizaciones no gubernamentales que han financiado parte o proyecto, parte del proyecto de convivencia y simplemente porque han visto el trabajo, les interesa el trabajo, les parece que es una buena cosa para Cuba y han financiado, pero nunca nos han exigido ni nos han dado tareas, ni nos han dicho actividades, es decir, nosotros es para desarrollar el trabajo que ya venimos desarrollando. Entonces, cuidarnos los que recibimos el financiamiento y además respetar los que otorgan el financiamiento. Yo no creo que en el financiamiento esté el problema. ¿Dónde está el problema? En las personas que lo reciben y que lo dan. Is there anything you'd like to add? Sí, sí. Sobre economía quiero decir una cosa que a lo mejor es ayuda en algo. El gobierno cubano quiere dar imagen de que está haciendo cambios. Y yo tengo el temor de que nos entretengamos con esos cambios. Nos entretengamos los cubanos y se entretenga la comunidad internacional con esos cambios. Yo creo que esos cambios son importantes para Cuba, pero no son esenciales ni son los que Cuba necesita. Y el problema está en, a mi manera de ver, aprovechar esos cambios o usar esos cambios para aumentar nuestras cuotas de libertad y exigir más libertad e ir por el camino que nos conduce a los verdaderos cambios que Cuba necesita. Yo no quisiera, tengo el temor, ya he oído mucho, porque tampoco tengo mucho acceso a la información, pero me han dicho, no, es que hay periodistas que están diciendo en Cuba se están haciendo cambios. Y yo creo que ese es el deseo del gobierno cubano, que parezca que se están haciendo cambios. Y por una parte está un extremo que dice, no se están haciendo, esos cambios no sirven para nada. Y en el otro extremo, los que dicen que esos cambios son los cambios que se están produciendo en Cuba. Yo creo que ni son los cambios que necesitamos, pero tampoco podemos ignorarlos. El problema está en aprovecharlos, que es el medio, aprovecharlo. Más cuotas de libertad y exigir seguir por ese camino.